Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Es un verdadero privilegio poder darles la bienvenida a este diálogo magistral con el tema ambiente, bienes públicos y cambio climático. Este es un espacio de diálogo magistral, de intercambio, de conversación sobre los principales aristas o puntos de vista sobre los debates contemporáneos, sobre la crisis ambiental global por la acción antrópica, sobre la crisis de lo público como valor y también del valor de lo público y la crisis de los modelos de desarrollo y de las políticas de desarrollo, como expresiones de la crisis multidimensional que vivimos, la crisis civilizatoria, y como dice nuestro querido profesor Enrique Leff, es una crisis finalmente de las formas de conocer, de comprender y transformar el mundo, sobre todo como marco epistémico y de entendimiento de los problemas estructurales de nuestras sociedades. Es un gusto poder tener como un tema central de esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales una discusión crítica sobre la pérdida progresiva de hábitat y también sobre las formas de resistencia y las aperturas posibles en la lucha de muchos de nuestros pueblos por sus derechos a la vida y a la justicia y también por los derechos de la naturaleza. En medio de esta discusión central de esta novena conferencia sobre las tramas de las desigualdades, es fundamental tener en cuenta las configuraciones críticas donde no solamente partamos de cuáles son las mediaciones y articulaciones políticas y culturales de las que ponen en peligro las tramas de la vida, sino también las que la pueden potenciar y las que nos pueden hablar de las disidencias en el ejercicio de los derechos colectivos. Es un gusto para mí presentar a cuatro grandes intelectuales públicos del mundo, a cuatro grandes profesores universitarios, académicos, científicos. Estarán presentes con nosotros para compartir su palabra la doctora Vandana Chiva, física, filósofa, escritora, activista, ecofeminista de la India, estará de manera virtual. El doctor Arturo Escobar, antropólogo, ecólogo político, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, de Colombia. La doctora Ofelia Angulo Guerrero, tecnóloga de los alimentos, preocupada por el consumo y sobre todo por la calidad y de lo que consumimos todos, subsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, y en su casa, esta gran universidad, la UNAM, el doctor Enrique Leff, economista, sociólogo ambiental, escritor, catedrático. Un aplauso para todos, por favor. Para compartir estas visiones críticas sobre este tema tan medular para nuestras vidas y la vida de las futuras generaciones y de la vida en el planeta en general, me gustaría en primer lugar que proyectáramos el video que nos comparte la doctora Vandana Chiva. We are part of one beautiful earth family. These amazing green plants around me make me. They are my breath. I am an interbeing. The colonized mind of the mechanistic thought divided us from the earth, created what I call an ecological apartheid, and didn't just separate us from the earth, denied the life on the earth, denied the life of these amazing green leaves, without whom there would be no life on this planet. And it isn't just that. It created this artificial superiority of human beings over other species, anthropocentrism. And with it went racism, with it went patriarchy, with it went all the other hierarchies within the human community. As an earth family, we are related to each other. We are not atoms isolated. I did my PhD on the foundations of quantum theory. And I did it because I did not accept the idea that the world was a machine. The world was made of atoms that could not connect. I realized everything is interconnected through my life's experiences. And so I did a PhD on hidden variables and quantum theory and non-locality. Everything is interconnected. You cannot separate. You cannot separate without violence. And that separation is what is the enclosure of the commons. People belong to the land. The land did not belong to people. It is colonialism that created private property in land. I know it for my country. By one little
signature of a pen, the British declared all of the land of India as the property of England and collected rents and royalties called lagan from the peasantry, pushing them into famine. This is the story of every part of the southern world. This is the poor story of Mexico, not under colonial rule of British, but under Spanish rule. It is the story of England, where the peasants were uprooted by the enclosures of the common over two centuries. My lifetime has been dedicated to reclaiming the commons, taking care of the land as a common heritage, a common mother. Seed, Navdanya, where I stand today, and I hope some of you will come to the Earth University at Navdanya, where this reclaiming of the public good is our practice and our thinking. The seed is not a machine. The seed is not the property of Monsanto. The seed is not an invention of a poison cartel of four. Mexico has done so much in terms of saying no to GMOs, saying no to glyphosate. Mexico can lead the world in reclaiming the public good. The commons of the breath that comes from this green leaf, to me, makes the plant. It makes the planet. It is what has created the climate in which we as a human species evolved. Climate change, environmental justice, and the public good are deeply interconnected. Climate change is forgetting the life on Earth, digging deep, mining coal and later oil, which has been created over 600 million years by the Earth, fossilizing the dead matter, and ignoring and denying and violating the living systems through which the Earth created the climate to make it hospitable to us. With photosynthesis, with the biodiversity of plants, through the biosphere, the Earth brought down the temperatures from 290 degrees to 13 degrees. Carbon dioxide from 4,000 parts per million to 270 parts per million. From 98% carbon dioxide to 0.03%, and made the atmosphere carbon rich. These were the living agents that created 0% oxygen to now 21% oxygen. That's why we are alive. That's why we live. Climate change is not just about the temperature. Climate change is about life on Earth. Climate change is about the fossilized mind that forgot that the Earth is alive, that we are part of biodiversity. Climate change is about the fossilization of our hearts that forgot solidarity, forgot compassion, forgot unity in diversity. So climate change is not a one indicator phenomena. It is the collapse of our thinking as part of a living Earth, living as part of one Earth family. This is the moment for the indigenous cultures of the South to rise. This is the moment for the women of the world to rise. This is the moment for the youth to shape a future. For the last insect, the last bee, the last earthworm, the last plant, and the future generations to come. My culture, as much as the First Nations of North America, talk about the seven generations. That everything we do, we must think of the seven generations to come. If it has a good impact on them, do that action. But if it has harm, don't do it. That is why we did not destroy, and it was called static. And this urge for speedy destruction, large-scale planetary destruction, was treated as an indicator of progress. It is time to end this decolonization of our minds, of our lands, of our seeds. It is time to end the destruction of this planet. All of us can think in new ways. And these new ways are ancient ways. These new ways are the emerging sciences of complexity, of emergence, of diversity, of interconnectedness. This is the work we do in Navdanya. And we would so love to do a partnership with you all in Latin America and this ancient, beautiful soil of India to work together to create a regeneration movement and avert collapse, create food for all, work for all, health for all.
It is in our hands, it's in our hearts, it's in our heads. We've got to move from a destructive, mechanistic ideal, an economy of greed, to an ecological mind and an economy of care. All of that is doable. We do that at Navdanya. Come and celebrate with us. Join hands, join hearts. Thank you. Por favor, profesor Arturo Escobar. Arturo. Buenos días. ¿Me escuchan? Confío. Ah, bueno, excelente. Estos escenarios tan grandes son un poco intimidantes. Quiero comenzar por agradecer a la invitación, por la invitación tan generosa a Karina Batiani, a todo el equipo de Claxo, que ha sido tan querido conmigo. Me complace mucho compartir esta sesión con mi querido amigo Enrique, igualmente con Ofelia y con todas y todos ustedes. O sea que gracias a todas y todos y todes por estar aquí. Quisiera comenzar con una información. Y la información viene de una organización internacional independiente de científicos, científicas, que se llama Climate Action Tracker, que lo que hace es hacer el seguimiento a las políticas de cambio global de los distintos países. Según esta organización, y perdón que olvidé mirarla ahora, según esta organización, tanto Colombia como México reciben una calificación de altamente insuficiente en términos de sus políticas en relación al cambio climático, al calentamiento global. Veremos al final de mi intervención qué significa eso, pero es una herramienta que podemos consultar muy fácilmente y seguir y también hacer la auditoría a nuestros gobiernos locales, regionales y nacionales, especialmente para la gente joven, de lo que están haciendo a este respecto. No hay que repetir que estamos ante una crisis planetaria, es una crisis multifacética de clima, energía, biodiversidad, desigualdad, pobreza y significados. Enfatizo significados porque generalmente se deja por fuera, porque no es una crisis solamente de instituciones, no es una crisis solamente de un modelo económico, es una crisis de todo un modelo de existencia, un modelo de sociedad, es una crisis de cómo pensamos el humano y cómo pensamos la vida. Entonces, me parece que es muy importante que enfoquemos esto, es un momento crucial en la historia del planeta y en la historia de la humanidad. Por esto, especialmente los colectivos indígenas comenzaron a llamarla desde el 92 una crisis civilizatoria, una crisis en el modelo heteropatriarcal, moderno, colonial, racista, como quiera que lo califiquemos, pero de todas formas es una crisis civilizatoria. Y el mejor apelativo que yo he encontrado para resumir lo que es la magnitud y la naturaleza de esta crisis es el concepto de terricidio. Es una crisis que está causando un terricidio. El terricidio es un concepto que les invito a todas a buscar y aprender de este concepto formulado inicialmente por el Movimiento de Mujeres Indígenas de Sudamérica por el Buen Vivir. Y Moira Millán, la gran intelectual mapuche, define el terricidio también como no solamente el asesinato de los ecosistemas físicos, sino el asesinato de los ecosistemas de conocimiento, espirituales, todo lo que es intangible, todo lo que es la cultura, todo lo que es la visión del mundo. Para Moira Millán, el terricidio es la sumatoria del genocidio, el etnicidio, el ecocidio y el epistemicidio y el feminicidio. Todos se combinan en eso que se llama terricidio. Me parece que es un diagnóstico mucho más apropiado al diagnóstico del llamado antropoceno, que también es importante, pero el antropoceno es un concepto que se presta mucho a las soluciones de gerencia, de manejo y a las soluciones desde la ciencia, la tecnología y la economía, y las grandes soluciones no van a venir de allí, aunque tienen que ser parte de la solución, van a venir de las cosmovisiones, las ontologías, los epistemes, los conocimientos de los pueblos. Bueno, hay buenas noticias. La buena noticia es que hay una conciencia creciente a nivel planetario de que las cosas van muy mal. Hay una conciencia creciente del carácter profundamente destructivo de todos los modelos socioeconómicos de desarrollo existentes hoy en día sobre la Tierra.
No hay ninguno que se salve. Segundo, por tanto, hay un gran sentimiento, especialmente entre la gente joven, de una misión histórica a la que estamos todas y todos abocados. Una misión histórica sin precedentes, en la cual no hay recetas, para las cuales no hay caminos pretrazados, para los cuales tenemos que ir inventándolo colectivamente, no individualmente, hacia dónde vamos. Por tanto, y como lo diría Enrique, nos llama a volver a pensar en la pulsión de la vida o la pulsión por la vida, que lo que está en el juego es la visión del humano y la visión misma de la vida. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está en crisis? Precisamente, lo había llamado un modo de existencia. Modelo heteropatriarcal, moderno colonial racista, es una fórmula que usamos en la teoría social contemporánea latinoamericana, está muy bien, pero no nos dice mucho más de allí. Yo he encontrado una formulación muy potente, que es la formulación de una gran filósofa jamaiquina, Sylvia Winter, que nos dice que el momento actual está muy marcado por la profunda dependencia, casi que el entrampamiento en que estamos, de un modo monohumanista de lo humano, de un modelo monohumanista del ser humano, que ella califica como un humano secular, liberal, racional, competitivo, bioeconómico, occidental, burgués, etcétera. Ese modo del humano que somos todas y todas aquí presentes y todas y todos en el mundo, en mayor o menor grado, obviamente, de acuerdo a nuestra proveniencia, nuestra ubicación social, etcétera, pero que todas y todos estamos atrapados en ese modo monohumanista del humano, que me parece un concepto muy fundamental. Y también yo diría que entonces nos culmina Sylvia Winter a repensar qué es lo humano y a propender por una visión diferente del humano, que van a ser muchas visiones diferentes. El gran intelectual indígena del Amazonas brasilero, Ailton Krenak, aún nos invita a considerar la posibilidad de ser exhumanos, de declararnos exhumanos, lo sugiere en unas entrevistas. Entonces, ¿qué significa eso de ser exhumano? Me parece un concepto muy importante. ¿Cómo salirnos de ese hombre con H mayúscula, de la modernidad antropocéntrica, dualista, que nos está, digamos, apabullando? Surge un nuevo principio, un nuevo fundamento para la vida. La vida no es separación, como bien lo mencionaba Vandana, y agradezco su gran inspiración, porque siempre nos inspira de una manera muy potente, cuando ella habla que no es la separación del humano entre el humano y lo no humano, de la mente y el cuerpo, de la cultura y la naturaleza, de que tenemos que ir más allá, que ese no es el fundamento de la vida, de que ninguna entidad existe intrínsecamente por sí sola, de que todas las entidades, todas y todos y todes, existimos profundamente en interrelación, interdependencia, todos intersomos, todos interexistimos, todas y todos. Entonces, ese principio es difícil, lo podemos entender analíticamente más o menos bien, pero hacerlo una realidad interna profunda a nivel individual y a nivel colectivo es muy difícil. Estamos entre mundos, estamos entre concepciones de mundo. Tenemos un mundo hecho de un solo mundo, que es ese mundo globalizado que nos ha dado la modernidad, y tenemos que transitar hacia un mundo del cual nos habla la sabiduría zapatista, un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, la problemática de la transición, basada en el concepto de la interdependencia, basada en el concepto del pluriverso, es precisamente aquello a lo que todas y todos estamos abocados hoy en día. Y por tanto, entre ese mundo hecho de un mundo y la Tierra, como gran potencial de autoorganización y emergencia de autopoiesis, que también nos hablaba Vandana desde las teorías de la autoorganización y la emergencia, entre ese mundo que hemos creado, diseñado, y allí al otro lado está la escuela de diseño y todas las escuelas de diseño del mundo, hemos participado en construir este mundo en particular de esta forma, y la Tierra, que nunca va a ser equivaler a ese mundo, siempre va a ser mucho más que ese mundo. Entonces ahí estamos, encontramos el espacio para nuestra praxis renovadora y nuestra praxis reconstructora de mundos. Un último punto, y me parece, ¿cuánto tiempo llevo? Bueno, un último punto, muy rápidamente, creo que llevo 7 minutos, pero de pronto me pasé y se me perdió. No, sí. Lo público. En el título de esta mesa está muy pertinentemente lo público.
el ambiente, lo público, crisis climática, colapso climático. ¿Qué tiene que ver lo público con todo esto? Bueno, lo público nos refería a dos cosas. Por un lado, lo público, que es lo común. Vandana nos habló de los comunes. Hay una gran elaboración de la problemática de los comunes, de cómo recuperar, reconstruir, reconstituir la vida desde los comunes, por un lado. Pero lo público nos refiere al Estado y a los gobiernos. Y si estamos en esta crisis planetaria, quiere decir que todos los estados y gobiernos están abocados a una transición socioecológica radical. Así la llama, por ejemplo, lo llamamos desde el Pacto Ecosocial del Sur, lo encuentra muy fácilmente en internet, Pacto Ecosocial del Sur, donde ya hay una elaboración muy profunda de qué significa una transición socioecológica radical. Ningún país del mundo está metido en ese cuento todavía, ninguno. Yo creo que todos los países del mundo, unos más que otros, estamos en déficit con ese proyecto. Quisiera referirme simplemente, muy brevemente, para terminar, que en la propuesta de, aquí hay mucha gente de Colombia, me imagino, del Pacto Histórico, su propuesta de… La propuesta de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchísimas gracias. Que es una propuesta realmente de avanzada. Ahí se contempla una transición, como dice el mismo programa del gobierno, que conozco más o menos bien. Es un programa para el inicio de una transición significativa socioecológica que va a ser una transición paulatina, pero que contempla muy claramente, más claramente yo creo que en cualquier propuesta de cualquier país del mundo hoy en día, y me atrevo a decirlo, y seguro algunas de ustedes me dirán, no, pero es que este otro país, o bueno, de una transición realmente, comenzando por la transición energética, pero no solamente la transición energética, pero que está muy claramente enfocada, que va a ir a contracorriente de todos los grupos de poder, pero que es muy importante que apoyemos, es muy importante que todo el programa de gobierno, de nuevo lo resaltó Vandana, se basa en un paradigma del cuidado. El paradigma del cuidado, la descarbonización de la economía, la descarbonización de la energía y la transición hacia el buen vivir y hacia un modelo no extractivista de la economía. Termino con esta frase y regreso a Moira Millán, que nos dice: no pedimos la propiedad privada, nosotros proponemos una nueva forma de habitar sobre la tierra, una nueva forma de habitar sobre la tierra. Entonces allá tenemos que apuntar cómo volvemos a aprender a habitar sobre la tierra, porque lo hemos olvidado. Ya no somos seres, buenos seres vivos para la tierra, ni para los otros humanos, obviamente, porque no nos deja todo este sistema dominante que tenemos de capitalismo, etcétera, etcétera. Y por tanto, entonces, montar un programa de gobierno basado en la defensa y la reconstitución del tejido de la vida, como se propone también el Pacto Histórico, me parece que es una opción a la cual también debemos apoyar y apostar. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Me gustaría darle la palabra a Ofelia Angulo Guerrero. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto al doctor Alain Bazail, moderador de esta mesa. Es para mí un verdadero honor, en nombre de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, participar en este diálogo magistral en el marco de la novena Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, cuyo tema es Trama de las Desigualdades en América Latina y el Caribe. Agradezco al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y a su secretaria ejecutiva, Karina Baciani, por su amable invitación a dialogar en torno al tema ambiente, bienes públicos y cambio climático. Es motivo de particular orgullo compartir la mesa con importantes actores como la doctora Shiva, que con su mensaje de esta mañana
inspirador nos motiva a cuidar la tierra y a adoptar un compromiso para un cambio en la forma en que la vivimos, la vida. Una mujer extraordinaria y autoridad mundial en asuntos ambientales y ecofeminismo. El doctor Enrique Leff, investigador de la UNAM, gran epistemólogo del concepto del medio ambiente. Es un honor, doctor, compartir esta mesa con usted. Y por supuesto, con el doctor Arturo Escobar, pensador de avanzada en ecología política y defensa de los territorios. Gracias por su propuesta ya de avanzada que nos hace esta mañana. El gobierno de la Ciudad de México, en su política climática y ambiental, está enfocada no solo en mejorar las condiciones ambientales, sino en reducir las desigualdades económicas, sociales, de género y territoriales. Recordemos que en la Ciudad de México el 56% del territorio corresponde a suelo rural y de conservación, en el que existen 23 áreas naturales protegidas, que comprenden poco más de 25.000 hectáreas, además de reservas ecológicas comunitarias y áreas comunitarias de conservación ecológica, que en conjunto implican 13.500 hectáreas, siendo en total casi 40.000 hectáreas en propiedad de ejidos y comunidades agrarias que cuentan con alguna categoría de protección especial. No obstante, este acervo natural tan impresionante por el número de hectáreas, el inventario de emisiones de la zona metropolitana del Valle de México en 2018 estimó que en ese año se emitieron más de 75 millones de toneladas de CO2 equivalente en la metrópoli. Recientemente se ha registrado un aumento en la temperatura ambiente, cambios en patrones de lluvia y en menor medida vendavales y ondas de frío que en ocasiones suceden fuera de la temporada considerada como típica para la Ciudad de México. Todo lo anterior da como resultado olas de calor, incendios forestales, periodos de sequía y un incremento del efecto de isla de calor urbana. Se vuelve, por lo tanto, fundamental la implementación de acciones adaptativas, preventivas y de mitigación de estos riesgos, sobre todo tomando en cuenta que el séptimo informe del panel intergubernamental dijo que las acciones que territorialmente, regionalmente y globalmente se han hecho para mitigar el cambio climático han sido claramente insuficientes. Dentro de las políticas públicas en materia de cambio climático se encuentra el programa de la Ciudad de México, el Programa de Acción Climática 2021-2030, así como la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050 de la Ciudad de México. Estos dos instrumentos de política pública ambiciosa para el corto, mediano y largo plazo integran, coordinan e impulsan acciones para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático. El Programa de Acción Climático de la Ciudad, de Acción Climática de la Ciudad de México, busca robustecer la política climática y dentro de los principios rectores del mismo se encuentran el impulso a la calidad de la vida, el consenso con implementadores, la inclusión de tomadores de decisión, que incluye, por supuesto, a la sociedad, el fomento a la cohesión de la sociedad, de las ciudades y la participación colectiva, la equidad de género, la gobernabilidad y la gobernanza,
además de la flexibilidad en la redefinición de indicadores de medidas de impacto. El programa busca, entre otras cosas, la reducción de emisiones de carbono, la disminución de las condiciones de vulnerabilidad y el incremento de las capacidades adaptativas de los ciudadanos frente al cambio climático. Contar con una ciudadanía informada y sensible, sobre todo, como lo comentaba la doctora Shiva, en torno al tema del cuidado del ambiente y de la tierra, incrementar la competitividad social de la Ciudad de México, inducir la gobernabilidad y la gobernanza en el proceso de la implementación de estas estrategias y establecer sobre todo la corresponsabilidad gobierno-sociedad. La Estrategia Local de Acción Climática cuenta con ejes transversales estratégicos, entre los que se encuentran los derechos humanos, la sustentabilidad, la innovación, la inclusión, la equidad de género, transparencia y participación ciudadana y gobernanza. Tiene además ejes particulares que han venido desarrollándose a lo largo de esta administración, que tienen que ver con una movilidad integrada y sustentable, con la incorporación de una cartera nueva de transporte público electrificado, una ciudad solar con más de 300 edificios públicos con paneles solares que son totalmente sustentables energéticamente, un programa muy ambicioso de basura cero, en donde el 1 de enero de 2020 se publicó la ley de que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso, la comercialización de los mismos, y que han sido sancionadas varias instituciones que no han atendido esta normativa de legislación de los materiales de plástico de un solo uso. Manejo sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua, fundamental para la vida, la recuperación de dos fuentes de agua en donde está Xochimilco, el Canal Nacional y el rescate del río Magdalena. La revegetación del campo y la ciudad con más de 17 millones de nuevas plantas y árboles. Calidad del aire con el programa ProAire y la cultura climática en toda la sociedad. Estos ejes buscan maximizar las sinergias entre la adaptación y la mitigación, con el objetivo de aumentar la relación costo-efectividad de las acciones que se implementen para hacerlas más sustentables. Asimismo, un programa social que fortalece la política ambiental de la Ciudad de México es el programa Altepetl Bienestar, como una estrategia que busca conservar, proteger, restaurar y vigilar los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación, mediante el fomento de acciones comunitarias y la retribución por servicios socioambientales. En el actual gobierno, desde la creación del programa en 2019, se ha invertido anualmente más de 1,000 millones de pesos en diversos programas de apoyo para la recuperación y protección del suelo de conservación rural.
Desde la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, se integró la red ECOS con el mismo nombre. La red se integra por 35 instituciones de educación superior, en las que se incluye la UNAM, el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, centros de investigación e institutos nacionales de investigación. La red La red Muchas gracias. La red opera bajo la filosofía de trabajo de la colaboración interinstitucional e intersectorial. Cabe destacar el desarrollo del grupo de sustentabilidad. Los proyectos relacionados con las zonas chinamperas. Sí. La filosofía de apoyo en los proyectos de investigación financiados por la Secretaría en la cual colaboro atiende problemas públicos, problemas identificados por la propia comunidad. Muchas gracias. Está en curso actualmente un seminario permanente de sustentabilidad en el cual se abordan temas de interés como el cambio climático, agua, energía, alimentos, sustentabilidad y economía circular. Otro eje importante de la política. Muchas gracias. Otro eje importante de la política climática y ambiental de la Ciudad de México es que se ha priorizado la naturaleza como solución a la emergencia climática y crisis de pérdida de biodiversidad. Algunos ejemplos de esta política son en lugar de apostar por la infraestructura gris para tratar aguas residuales, se están impulsando humedales naturales para el tratamiento de aguas, la recuperación de parques, jardines y la reforestación para mitigar el... Se ha trabajado también en la recuperación de parques, jardines y la reforestación, aprovechando el ciclo del agua para cosechar lluvia y mejorar el acceso en zonas marginadas. Jardines de polinizadores en plena ciudad para favorecer la conectividad biológica, entre otras. Estos instrumentos, además de procurar el bienestar de la población, se encuentran alineados con los programas como el Pacto de París. Como suele decir la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México, ponemos a las personas y a la naturaleza en el centro de la política ambiental
y climática. Muchas gracias. Miren, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el testimonio de las luchas y muchas gracias, Ofelia, por su intervención. Claxo propone justamente un encuentro y por eso conversamos entre todos, sociedad, actores del gobierno, actores de la sociedad civil, académicos, y en ese encuentro vamos buscando justamente resonancia. Todos tomamos notas de sus palabras y por eso me da muchísimo gusto que esta primera ronda de esta conversación, de esta conversa, la cierre nuestro querido profesor Enrique Olef, por favor. Muchas gracias. Vamos a dejar unos instantes para que los ánimos alcancen su punto de reposo. Y podamos entonces entrar, ¿no?, en el ánimo de la reflexión crítica que también enciende los ánimos, por supuesto. Que debe de encender los ánimos de toda la humanidad. Quiero, antes de decir algunas pocas cosas en estos pocos minutos, agradecer a Claxo el haberme convidado para estar presente en este espacio, hablando nuevamente de los temas que nos han preocupado durante, iba a decir, 50 años, 50 años. Y el privilegio de poder compartir nuevamente en un escenario, que no es el escenario que más me gusta porque hay demasiados ecos, con mi querido amigo, colega, amigo de toda la vida, Arturo Escobar, con quien hemos compartido durante toda la vida este compromiso de la reflexión crítica, el compromiso con la vida. Me complace también muchísimo que esta novena conferencia se esté celebrando en mi alma mater. Esta es mi universidad, esta es mi casa de estudios, esta es mi casa de investigación y de docencia. Y no puedo estar en este espacio y no recordar cuando yo, hace un poquito más de 50 años, 50 y 54 años para ser exactos, en 1968, estaba vociferando ahí enfrente de la rectoría como líder estudiantil del 68. Porque cuando a mí me preguntan de dónde surgió mi ánimo que me llevó a este curso de la vida a pensar críticamente la cuestión ambiental, ese cuestionamiento del mundo nació del movimiento del 68, en ese ánimo juvenil que por suerte no me ha abandonado. Había preparado un texto porque no sabría si podría hablar, pero no lo voy a leer. Hoy hay que recordar, es tiempo de recordar. Estamos celebrando 50 años de la Conferencia de Estocolmo, la primera cumbre ambiental del planeta, la Conferencia del Medio Ambiente Humano. 50 años. Es medio siglo. Y uno pensaría que medio siglo debiera ser tiempo suficiente para que el mensaje, para que la alarma ecológica tocara los corazones de la humanidad. Pero hoy, 50 años después, lo que podemos evidenciar, porque es evidente por las cifras, es que el estado del medio ambiente, y no nada más el medio ambiente como tal, de la humanidad. Déjenme decirlo en este término, ya no es la degradación ambiental, es la degradación de la vida en el planeta, está en un estado de salud mucho más endeble.
lo que ha progresado, lo que ha declinado en 50 años es la vida. Por eso hoy ya no sé si hablo del ambiente o hablo realmente de la vida, porque lo que está en riesgo en estos momentos, como nunca antes en la historia del planeta, es la vida. No solamente estamos ante una sexta extinción, vemos la degradación de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, pero vemos la degradación también de las relaciones humanas, la degradación de la moral humana. Vemos muchos signos muy nefastos, muy negativos. Y es tiempo de rememorar qué ha hecho la humanidad, qué es lo que está en crisis. Hemos dicho que la crisis ambiental es una crisis del conocimiento, es una crisis de la falta de comprensión de las condiciones de la vida. Y por eso ha costado tanto trabajo a la humanidad confrontar esa falla histórica, que no es de la historia de la naturaleza, es una falla histórica de la humanidad, de la capacidad humana para comprender la vida y para habitar el planeta en las condiciones de la vida. 50 años no han sido suficientes para entender la radicalidad de este llamado, para recomponer, para reorientar los destinos de la vida y los modos de comprender la vida y de habitar el planeta. Hace 50 años se empezó hablando de ecodesarrollo. Y en el ecodesarrollo el discurso que fue dominando fue un discurso pragmático, donde el ambiente pasaría a ser una dimensión más del desarrollo, en un enfoque sistémico. Emergieron, sí, los enfoques sistémicos. Emergió las teorías de la complejidad. Se llamó a la interdisciplinaridad, es decir, a tratar de entender que la complejidad del mundo, la complejidad de la crisis ambiental o socioambiental, no era comprensible ni atendible desde una u otra ciencia o disciplina. Entonces apeló a la interdisciplinaridad. Y más o menos, en formas bastante limitadas, se ha avanzado en generar nuevos paradigmas interdisciplinarios o transdisciplinarios, jugar con esa idea. Pero hoy lo que nos marca, digamos, este punto límite de la historia es que no basta la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad, sino que ese marco de comprensión de las ciencias está también atrapado ahí en un marco ontológico, que es el que no alcanza a la comprensión de la vida. Hoy estamos ni más ni menos ante la más crítica crisis de la razón humana, o de ponderar a la razón humana como el privilegio, ¿no?, y la soberanía del ser humano sobre el planeta. El iluminismo de la razón como aquello que habría de guiar los destinos de la humanidad y de la vida. Hoy la vida ya no evoluciona a través de las leyes de la naturaleza. Hoy la vida, si se puede decir que evoluciona, más bien se degrada por la intervención de un régimen ontológico, un régimen de racionalidad que se ha apoderado del mundo y del planeta, que se ha apoderado del metabolismo de la vida, que interviene el metabolismo de la vida, orientándolo hacia eso que he denominado la muerte entrópica del planeta. Lo cual, uno diría, es una contradicción. Si este planeta vivo del cual venimos es un planeta vivo, es porque hay unas condiciones cósmicas, termodinámicas, ecológicas, que condujeron a la creación de la vida en el planeta y a su evolución. Hoy lo que tenemos que entender es que la crisis ambiental, como crisis antropogénica, tiene que ver con la creación humana de un orden de racionalidad que es ajeno y que es contrario a la vida,
que interviene degradando la vida. Hoy la pregunta, y la pregunta que ha sido en toda esta trayectoria de 50 años de tratar de diseñar dispositivos teóricos, conceptuales, instrumentales, políticas públicas para atender el medio ambiente, es que han quedado atrapadas en ese marco de racionalidad. Ese marco de racionalidad que llevó después del ecodesarrollo a pregonar el concepto del desarrollo sostenible, que terminó configurando una geopolítica del desarrollo sostenible que es todo menos sostenible. No es ni sostenible económicamente y no es sustentable ecológicamente. La pregunta es, ¿cuánta ecología cabe en la economía? Cabe bastante poca. Y eso es lo que hemos estado viendo. Miren, ni los esfuerzos han surgido en estos esfuerzos de la transinterdisciplinaridad, y estamos en un contexto de las ciencias sociales. Han surgido una infinidad de ramificaciones de nuevas subdisciplinas en las disciplinas tradicionales, que llevan o el prefijo eco o un calificativo de ambiental o ecológico. La economía ecológica, la sociología ambiental, el derecho ambiental, la antropología ecológica, la bioética. Pero todas estas ciencias siguen enmarcadas en el régimen ontológico que ha hallado la historia de la metafísica. Este problema no es nada más de la modernidad, aunque ciertamente la inscripción, digamos, la constitución del modo de producción capitalista y de la racionalidad de la modernidad ha sido la que ha desencadenado el proceso destructivo del planeta. Pero hay que saber que eso tiene sus raíces en los orígenes del pensamiento occidental. Por eso hoy, frente al patriarcado, frente a todo, también hay una lucha para deconstruir y para confrontar. Hay un proceso, digamos, el ambientalismo crítico en América Latina está asociado a un proceso de descolonización del saber, porque estamos colonizados por ese saber. Y eso hace que hoy nuestros dirigentes, vamos, si es que todavía hay hombres de Estado o mujeres de Estado que puedan tener la capacidad de orientar los destinos del planeta y de la vida. Porque hay que reconocer que estos personajes que a través de los procesos democráticos, ¿no?, ascienden a posiciones de poder y de dirección de la vida que afecta la vida de todos nosotros en estas democracias, están atrapados por esa racionalidad. No tienen verdadera libertad de elección. Muchos de ellos siguen incluso pues el curso trazado por ideologías, las ideologías del progresismo, del progreso. Hoy estamos en el punto más crítico de la historia de la humanidad. Quizás sea la última oportunidad de la humanidad de realmente reflexionar. Y no es un momento de reflexión de los científicos ni de los hombres y mujeres de Estado, es de toda la humanidad, para reconstituirnos. Eso hay que tenerlo, digamos, muy claro, qué significa ese momento histórico en el cual nos ha tocado vivir. Estamos en ese punto de absoluta radicalidad y más que de trascendencia histórica en el sentido que fue pensada por el idealismo filosófico, por la dialéctica de la historia, estamos en un momento de aprender a vivir por primera vez en las condiciones de la vida, que son las condiciones termodinámicas, ecológicas, simbólicas y culturales de la vida. De la vida humana y de la vida no humana. Y ese es el mayor desafío de la humanidad.
no es nada más un desafío para nosotros, habitantes urbanos del planeta, también lo es para los pueblos de la Tierra, porque no hay una mímesis, una perfección, una transcripción entre las condiciones ecológicas de la vida y los imaginarios culturales de los pueblos. Allí está la historia del colapso de la civilización maya para mostrar esa ruptura, esa diferencia constitutiva de la condición humana, la diferencia entre el orden de lo real y el orden de lo simbólico. Desde esa raíz se desencadenó todo este proceso histórico, filosófico, metafísico que condujo a la constitución, a la institución de la racionalidad de la modernidad, de un modo de producción, de una racionalidad económica que no logra equilibrarse, que no logra sujetarse, subsumirse en la trama de la vida. Un orden jurídico que pregona los derechos universales de los seres humanos, pero que son derechos positivos, individuales, empresariales, hoy en día los derechos del capital que se adjudica para seguir interviniendo al planeta y destruyendo el planeta. En este punto crítico hay dos elementos fundamentales. Uno, que en el tema del conocimiento, la comprensión de la cuestión ambiental, de la comprensión de la vida, ya no bastan las ciencias. No es desde el orden de racionalidad como vamos a recomponer el planeta. Vuelvo a decir, 50 años han sido suficientes para mostrar las falsas soluciones, las falacias teóricas, la falacia de desmaterializar la producción, por ejemplo. En algún momento, dentro del ámbito de la economía ecológica, se planteó la idea de que era posible, gracias a la ciencia y la tecnología, desmaterializar la producción y entonces insumir 10 veces menos naturaleza por unidad de producto. El proyecto del Wuppertal Institute y de World Resources Institute, bueno, se ha mostrado la falacia de todo esto, ¿no? Al contrario, lo que hemos visto, y que es la prueba evidente de esa falacia, es que en lugar de que el capitalismo, el capital, se fuera ecologizando, más allá de que algunos colegas muy ilustres traten de reivindicar el ecologismo de Marx, la verdad es que el capital que estudió Marx no logra ecologizarse. Y lo que hemos visto es que el capitalismo más bien respondió a este desafío de la crisis ambiental desencadenando una estrategia de poder desde el régimen económico para apoderarse del planeta. Extendió los brazos de la economía y transformó los espacios últimos que quedaban de los bienes ambientales de la humanidad, el agua, el aire, y los convirtieron en bienes y servicios ambientales pretendidamente regulables a través del mercado. Lo que hemos visto proliferar en estos 50 años son las geoingenierías, las ingenierías del fracking para penetrar hasta el fondo de la Tierra, hasta el corazón de la Tierra y extraerle a la Tierra el último suspiro para extraer sus últimas moléculas de hidrocarburos y contaminar el ambiente, que son vendidas pretendidamente como soluciones ecológicas, ¿no? Soluciones para desfosilizar al planeta. Hemos asistido a todo el proceso de transgenetización de la agricultura, donde, por suerte, sí, en México todavía hemos puesto un freno a los transgénicos y al glifosato, pero tenemos países como la Argentina convertidos en
en verdaderos territorios transgénicos. Tenemos la minería. La evidencia de la avidez insaciable del capital de extraer, de expropiar hasta la última molécula de naturaleza del planeta. Porque si algo no logra detenerse después del famoso título Los Límites del Crecimiento, que marcó 1972, el famosísimo libro de Medus y colaboradores, ¿no?, sobre los límites del crecimiento, lo que vemos es de que la condición prioritaria para todos los gobiernos es mantener vivo el crecimiento económico, porque no han logrado concebir otras maneras de producir riqueza o bienestar para los pueblos a través de otros modos de convivir y aprovechar la potencia de la vida y de la naturaleza. Voy a terminar diciendo una idea de hacia dónde tienen que enfocarse las ciencias sociales. Más allá de la transdisciplinaridad, de la interdisciplinaridad que llevan calificativos de ecológico y ambiental, las ciencias sociales tienen que trascender hacia unas ciencias que estén fundadas en las condiciones de la vida, en la potencia de la vida. No se trata de internalizar en la economía convencional las externalidades ambientales, porque eso ya vimos los límites de esa estrategia. Necesitamos fundar una bioeconomía fundada en la raíz, en la fuente de la vida, que es la potencia negentrópica que viene de la energía solar. No a través solamente de paneles solares, sino aprovechar la biodiversidad como captores y transformadores de esa energía solar. Lo que han aprendido a hacer, por ejemplo, los seringueiros en la Amazonía brasileña. Necesitamos no una ciencia jurídica que siga calificando a los derechos de la naturaleza y de los pueblos como bienes difusos o derechos difusos. Necesitamos una nueva jurisprudencia, una nueva ciencia jurídica que entienda, que instrumente, que fundamente los derechos colectivos y no los individuales, porque los temas ambientales no son dirimibles a través de los derechos privados. Necesitamos una ciencia jurídica, una jurisprudencia de los derechos comunes de los pueblos a los bienes y servicios ambientales de la humanidad. Las universidades, las ciencias necesitan ser más modestos y abrir el cerco de racionalidad que los comprime muchas veces, no muchas veces, siempre. Y necesitan abrirse a eso que he denominado un diálogo de saberes. La democracia hoy en día implica como condición sine qua non la apertura al diálogo de las ideas. Al diálogo de las ideas, y lo digo desde esta mi universidad, no se puede hoy en día, en aras del bienestar, del progreso, de la transformación, ningunear a la intelectualidad mexicana. La universidad, el Estado mexicano ha invertido durante años, desde el nacimiento de las universidades, antes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, muchos millones y millones de pesos en la formación de una comunidad científica sólida, comprometida, no solamente con la ciencia, con la sociedad. México habría tenido la oportunidad única en su historia de convocar a esta comunidad científica
para operar una gran transformación. Pero esta gran transformación no puede ser tampoco obra de los saberes científicos. Tiene que abrirse a los saberes otros, a los saberes de los pueblos de la Tierra. Hay que entender que hoy en día el punto crítico en el cual se enfrenta la vida en el planeta, podemos sintetizarlo en lo siguiente. En el proceso de expansión del capital, utilizando todas las herramientas discursivas, tecnológicas, científicas, para apropiarse todos los territorios del planeta, la acumulación por desposesión. Y por otro lado, el principio de los derechos humanos inalienables de los pueblos de la Tierra. La esperanza para la transición hacia la sustentabilidad de la vida no está en las decisiones directamente de los gobiernos, no está en los saberes de las ciencias, está en la capacidad de resistencia y de reexistencia de los pueblos de la Tierra. Dije que no iba a leer para no excederme de mis 15 minutos, pero conforme se me van calentando las neuronas y los ánimos, también me desbordo. Dejo aquí en este punto que me parece fundamental. Como dije, la crisis civilizatoria por la que atravesamos es tema, problema de todas y de todos. Pero tiene que ser en una alianza absoluta, ¿no? En una solidaridad absoluta con la lucha de los pueblos de la Tierra por sus derechos existenciales y territoriales, porque en ellos está la esperanza de reconstituir la diversidad de la vida. En esos ejes que he trazado muy sintéticamente, en el trípode que sostiene mi categoría de racionalidad ambiental, una ontología de la diversidad, una política de la diferencia y una ética de la otredad, que no habrá tiempo para desgranar aquí, pero lo dejo solamente apuntado para abrir ahora sí una conversación entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Enrique. Bueno, quiero agradecerles a nombre de todos esta manera de provocarnos, de incitarnos a pensar en cada una de sus intervenciones, nuevas formas de convivir, nuevas formas de estar, de ser comprometidas con la vida. Vandana usa siempre esa expresión también que tituló alguno de sus libros, de abrazar la vida a partir del reconocimiento y el respeto a la diversidad en todas sus formas, desde esa idea de la interconexión, que tiene que ver, que está muy relacionada con su propia visión, profesor Enrique, de cómo enriquecer el sentido de la vida aprendiendo a vivir, como usted ha dicho, y en eso hay una convergencia muy, muy interesante, porque en ese reconstituirnos otra ética, reconstituirnos desde otra ética de los vínculos, de las formas de estar y de convivir, hay también un reaprendizaje, un nuevo aprendizaje que muy bien enfatizaba a Arturo Escobar para llamar nuestra atención sobre cómo tenemos que reaprender, reexistir incluso, a reaprender las formas de habitar la Tierra desde la convivialidad, desde otra comunalidad que vaya más allá del terricidio que usted mencionó como nuevo neologismo. Y también en la intervención de Ofelia hay una manera importante de preocuparnos por cómo innovar en las políticas públicas localmente, con sensibilidad hacia otras racionalidades y con corresponsabilidad. Yo quisiera darles nuevamente la palabra para que puedan un poco intercambiar sobre lo que han escuchado uno de otros
y sobre todo dirijan un mensaje a las nuevas generaciones de cientistas sociales, de estudiantes de ciencias sociales que nos están no solo acompañando aquí hoy en esta sala, sino que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Claxo, en una breve intervención de unos 5 minutos, un poco dialoguen o comenten estos ejes centrales que han atravesado en común sus intervenciones y también con los matices de cada una de sus perspectivas, pero sobre todo de cara a dirigir un mensaje a las nuevas generaciones en este gran desafío de pensar estas formas de estar y de convivir. Podemos hacerlo quizás en el mismo orden, si... Por favor, Arturo Escobar. Bueno, muchísimas gracias, Alain. Habría tantas cosas que decir. Voy a mencionar 2, quizás. La primera es que es claro para casi todo el mundo que habita el planeta que estamos en una situación de emergencia. Pero hay 2 formas de entender la emergencia. Por un lado, la emergencia como una situación de crisis muy profunda que cuestiona todas las formas habituales de ser, de hacer y de existir. Ese aspecto de la emergencia tiene que ver con un mundo profundamente desigual, obscenamente desigual, con el terricidio, con el feminicidio, con la destrucción sistemática de los conocimientos y saberes de pueblos y colectivos a través del mundo. Tiene que ver también con la insuficiencia del conocimiento, como bien la mencionaba Enrique, de la modernidad, de que la ontología de la modernidad no es lo suficientemente generosa, amplia, por su racionalidad estrecha, instrumental, logocéntrica, para darnos una comprensión adecuada de la vida y que por tanto tenemos que buscarla en otros sitios, en otros espacios. Lo cual me lleva al significado número 2 de la emergencia. La emergencia ya no como crisis, sino como lo genuinamente nuevo, novedoso que está surgiendo de todas partes del mundo, de todas partes del planeta, que emerge en los colectivos en que muchas y muchos de ustedes, especialmente jóvenes, están trabajando, que emergen de las luchas, que emergen de las defensas del territorio, que emergen de la defensa del cuerpo, de las mujeres, que emergen de todas esas impresionantes luchas feministas donde ayer quienes estuvieron en la sesión de inauguración veíamos en el hermoso y muy potente video que presentaron sobre las luchas feministas en América Latina en el presente, de que en todas esas manifestaciones hay un surgimiento muy potente, una emergencia en el sentido de una nueva forma de reconstituir el mundo, que también Vandana se mencionó a esa emergencia, que no puede ser planificada, pero a la cual tenemos que poner atención y en la cual tenemos que poner energía para que vaya en una dirección constructiva y que no sea reabsorbida por nuevas formas reglobalizadoras del capital mundial neoliberal transnacional. Entonces, la emergencia, ¿qué es lo que emerge en ese sentido? Y lo que emerge en ese sentido especialmente son, por un lado, a nivel social, los pueblos, los colectivos, las mujeres, los pueblos étnicos, los pueblos territorio. A nivel ecológico, la tierra es el gran emergente, la tierra que nos convoca, que nos llama a pensar sobre la tierra seriamente, pensar con la tierra, pensar desde la emergencia climática, pero también desde la emergencia de la tierra como actor histórico. Y finalmente, como emergente también surgen los conocimientos y saberes, ontologías, cosmovisiones de pueblos y territorios, desde los cuales tenemos que aprender a pensar, a habitar ese espacio de la emergencia, en los 2 sentidos de la palabra, para realmente pensar cómo vamos a reconstituir el tejido de la vida, cómo vamos a rediseñar, si se quiere, ese tejido de interrelaciones e interdependencias que constituyen los cuerpos, los lugares, los paisajes, las sociedades que somos y que habitamos. Entonces, que desde allí tenemos que abordar también esa reconstitución de la vida, sin querer decir que la ciencia y la tecnología y las políticas e instituciones de la modernidad no pueden aportar, en buena medida no lo están haciendo ahora, pero que tenemos que empujarlas a todas esas instituciones ontológicamente, políticamente,
para que realmente se recentren en una nueva forma de pensar la vida, de pensar la acción social y la política pública en defensa de la vida desde un nuevo paradigma del cuidado. Yo creo que debemos poner la atención a que en América Latina, especialmente hoy en día, esta es una hipótesis que trabajaba un poquito ayer en otra sesión, está surgiendo una nueva narrativa de la vida, una narrativa que nos dice que la vida no es eso que nos ha dicho la modernidad, la vida no se hace a partir de individuos competitivos, de una economía de mercado supuestamente autorregulada, etcétera, etcétera, de esa racionalidad instrumental de que nos habla Enrique, que la vida realmente se hace en comunidad, con autonomías, relocalizando todo lo que se pueda relocalizar, despatriarcalizando, desracializando las sociedades y finalmente reintegrándonos todas y todos con la madre tierra. Bueno, muchas gracias. Por favor, Ofelia. Muchas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento a la Claxo por la invitación a compartir un poco de las políticas que la Ciudad de México ha venido implementando en la materia de la mesa del diálogo que hoy nos convoca. La doctora Shiva nos recuerda, dice ella, la meta es salud para todos, alimentos para todos, vida para todos, junto con la tierra. El alcanzar la jurisprudencia de la cual Enrique nos hablaba, diferente a la jurisprudencia y al derecho actual, una jurisprudencia no de derechos individuales, sino de derechos colectivos, nos recuerda que esos derechos y esas reivindicaciones colectivas de la sociedad se ganan también con decisiones individuales, con decisiones que cada día hacemos las personas. Y retomando su propio mensaje en su primera intervención, de dejar de un lado los derechos individuales, yo quisiera aprovechar la invitación que nos haces para mandar un mensaje a los jóvenes de que conscientemente tengamos esa contribución que hacemos a lo colectivo desde lo individual. Voy a irme un paso hacia atrás porque sí tenía en mente expresar mi gratitud por la crítica en mi presentación. Es mucho muy valiosa, es mucho muy importante para hacer una reevaluación de los indicadores, de las mediciones de impacto de las políticas públicas. Es importantísimo y por eso es que yo agradezco muchísimo sobre todo en este ambiente de las ciencias sociales, la crítica es muy, muy bienvenida, en todos los aspectos, la verdad, pero yo soy ingeniera, tengo que decirles, entonces el campo de lo social yo lo veo con mucha apertura, con mucho diálogo de saberes, como comentaba el doctor Leff, y también con apertura a la crítica. Y yo por eso estoy muy agradecida con Claxo por esta oportunidad. Y mi mensaje a la juventud es que en esas decisiones individuales que hacemos, pensemos en cómo contribuyen esas decisiones individuales a lo colectivo. Y retomando el mensaje de la doctora Shiva, salud para todos, alimento para todos, vida para todos, pues está en la cotidianidad el cuidarse a sí mismos. Cuando yo me cuido, cuido al otro. Cuando yo me cuido, cuido a la tierra. Cuando yo me cuido, cuido a la naturaleza. Cuando yo opto por una alimentación sana,
con una activación física que cuide de mi cuerpo, que cuide de mi vida, la preservación de la vida empieza en lo individual para construir en lo colectivo. Entonces, pero no solo en lo físico, también en lo mental. Cuidar una salud mental sana, pero también en lo intelectual. Buscar una preparación consolidada, buscar una preparación sólida, académica, científicamente, es decir, una preparación completa del ser humano, de la persona, integral. Entonces, mi invitación es a todos los jóvenes que nos escuchan, a las nuevas generaciones, en este concepto de cuidado del ambiente, del cuidado de la vida, de la preservación de los bienes públicos, en las decisiones individuales que hacemos, busquemos siempre pensar en el respeto a la otredad, en el respeto a la comunidad, en el respeto a la colectividad y cómo mis decisiones individuales afectan esa colectividad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ofelia. Por favor, doctor Enrique Leff, tendríamos 5 minutos, profesor. Bueno, pues yo quisiera aprovechar estos últimos 5 minutos, sí, para lanzar un mensaje a la juventud, a la juventud estudiosa, a la juventud activista, y desde la perspectiva, digamos, de lo que debemos esperar, no nada más de la transición hacia la vida, por supuesto, sino la contribución que deben hacer las ciencias sociales, puesto que estamos en una conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. Todavía en nuestras universidades latinoamericanas y caribeñas sigue predominando, digamos, la formación de científicos sociales a través de los grandes textos, de los grandes nombres, de los ilustres pensadores europeos o del norte. Y desde ahí nos alimentamos y desde ahí hacemos nuestras tesis, nuestros estudios. Quiero decirles que esto de lo que, en esta temática, la problemática, la cuestión socioambiental, solo es pensable de la manera que lo estamos expresando aquí y que lo venimos expresando y escribiendo durante décadas, desde América Latina, sí, desde el sur, se dice, pero en ese sur, desde América Latina. Solo es pensable desde ahí, desde la potencia, como decía, negentrópica, la potencia creativa de la vida de nuestros ecosistemas y desde la creatividad y la diversidad cultural de los pueblos de nuestras tierras latinoamericanas y caribeñas. Quiero decirles que de ahí viene no solamente la inspiración, desde ahí viene, digamos, la sustentabilidad, si puedo decir así, de las ideas, porque están montadas en esas condiciones de la vida. Entonces, quisiera decirles a las nuevas generaciones que tienen que prepararse para tomar la estafeta de nosotros, quienes hace 50 años empezamos a pensar esta cuestión por las circunstancias de la vida, porque estábamos en plena juventud en búsqueda de sentido de la vida y ahí fuimos atrapados por la emergencia de esta conferencia de Estocolmo hace 50 años y cada quien se fue sumando según sus tiempos de vida para conformar esta comunidad que no es solamente una comunidad académica, es una comunidad pues de vida, con amigos, con colegas como Arturo, y no digo la lista porque se me acaban media hora, pero que ustedes, las jóvenes, los jóvenes, tienen que tomar esta estafeta. Y en las ciencias sociales, si bien mencioné que la economía no solamente es una economía ecológica para reformularse de manera sistémica e incorporando las externalidades ambientales, sino tiene que dar un giro hacia una nueva economía con nuevos fundamentos, una verdadera bioeconomía fundada en la potencia de la vida, y hablé de las ciencias jurídicas.
En el campo de la sociología, de las ciencias sociales, hay que pegar un salto de unas ciencias sociales demasiado objetivistas, que buscan demasiado descriptivas, que tienden a ser mucho una sociografía, y eso incluso en el campo crítico de nuestra ecología política, donde hoy en día hay desde un mapa mundial de conflictos socioambientales, o hay infinidad de estudios de caso que describen las condiciones en las cuales se dan estos conflictos. Pero hoy necesitamos, en esta cosa de abrirnos hacia otras sensibilidades y otras maneras de pensar la vida, de romper con la ontología de la presencia, que es, digamos, el marco de comprensión de la realidad a las cuales se enfoca la ciencia objetiva para tener, pues, su potencia como conocimiento teórico aplicado. Hoy necesitamos ir fundando una sociología de la emancipación, de las emancipaciones, una sociología de las reexistencias, es decir, de estos procesos de recreación de la vida. Y no hay una metodología, no hay un paradigma establecido, publicado en la ciencia universal que nos pueda allanar ese camino. O sea, los estoy convocando a un proceso colectivo, intertransgeneracional, de producción de nuevos saberes, que, como dije, tienen que romper el ámbito de lo académico y de lo inter o transdisciplinario dentro de la academia. Pero esa es mi convocatoria, esa es mi invitación, y ojalá que a partir de la 10ª conferencia de Claxo podamos abrir algún espacio para ver cómo se van abriendo esos caminos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Una última palabra, por favor, Arturo. Muchísimas gracias, Alain. Se me hace que una buena forma de concluir esta sesión, es invocando uno de los lemas de la campaña de nuestra querida candidata a vicepresidenta, Francia Márquez. A la cual le voy a hacer una pequeña modificación. Ella siempre habla de que su campaña es de largo aliento y que será hasta que la dignidad se haga costumbre en la tierra. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta que la dignidad se haga presente en la tierra. Muchas gracias a todos, a todas, a todos. Un gran privilegio. Buenas tardes.